Así se vive el ambiente del Festival del Renacimiento al norte de Houston. Y este año tenemos tantas cosas en el festival. Tenemos magos y malabaristas. Y este fin de semana vienen las hadas mágicas. Y es que toda esta magia es la que lo hará sentir como si estuviera en la época medieval, donde el rey y la reina le dan la bienvenida. Podemos tomar fotos, podemos platicar, lo que quieran hacer. Pero no solo eso, al caminar por el lugar encontrará escenarios, actuaciones, música y souvenirs que lo transportarán en un viaje al pasado. Y un buen viaje también tiene que estar acompañado de una buena comida. Hay pierna de pavo y salchicha y empanadas, comida de Inglaterra y de Escocia. Pero también hay bebidas, té, postre y muchas otras novedades gastronómicas. Ingresar en el Renacimiento es algo para toda la familia. Y para los niños hay unos juegos que pueden jugar con, hay elefantes y camels, y hay, como le digo, hay mucho para todos. Este 2018, el Festival del Renacimiento celebra 44 años en Texas. Y va a correr hasta el fin de noviembre, el día 25 de noviembre. Corre sábado y domingo, y es el viernes, sábado y domingo. El año pasado asistieron más de 600 mil visitantes. Marina Gil, Noticiero, Telemundo, Houston.